Para Guateverde Ingeniería S.A. es un gusto poder presentar su planta de tratamiento para aguas residuales de procesos industriales. Esta planta de tratamiento está compuesta por dos fases. Una fase anaeróbica representada por un biodigestor del tipo de geomembrana y una fase aeróbica a través de aireación extendida con microburbujas. Los invito a que vean el desarrollo de esta planta de tratamiento. Dentro de las ventajas de nuestro sistema de tratamiento está que la parte anaeróbica, representada por el biodigestor, puede degradar los parámetros de entrada entre un 80 y un 85%. Además, la materia orgánica puede ser transformada en biogás, el cual es utilizado en nuestros sistemas de generación de energía. Motores desarrollados especialmente para que trabajen con este biogás producido y puedan devolverle al proyecto la energía eléctrica que necesita. Eso hace nuestros proyectos mucho más rentables y que puedan ser autosostenibles y amigables con el medio ambiente. La segunda fase de nuestro proceso, que es la aireación extendida a través de microburbujas, nos ayuda a darle el pulimiento final al agua que deseamos verter a un cuerpo receptor. Las ventajas de nuestro sistema también es de que al haber disminuido el 85% de los parámetros de entrada, nuestro siguiente sistema, por lo tanto, será un 85% más económico. En este proyecto podemos notar una calidad de agua con parámetros listos para ser vertidos a un cuerpo receptor. Estamos terminando una planta más. Estamos agradeciendo primeramente a Dios y en segundo lugar a la Rosera de los Corrales por haber confiado en nuestra empresa. Somos una empresa que nos encargamos de desarrollar, planificar y ejecutar plantas de tratamiento para aguas residuales de cualquier índole. Les pedimos a todas las empresas y todas las industrias que tengan algún desecho o algún residuo que en realidad cumplamos con los parámetros y lineamientos que nos está pidiendo nuestro gobierno. Esto con el afán de poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestro ambiente y poder dejarle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Agradecemos la verdad a Rosera de los Corrales por la confianza que tuvo en nosotros y es un día en donde estamos entregando este proyecto y estamos haciendo la etapa final para poder cumplir con todos los lineamientos que se habían establecido desde el principio del proyecto.